it was very hard for me sometimes i was forgetting the accent <laughs> but you, you nailed it perfectly so this question you can even answer in english um, i'm amazed of how you have improved your english you came as an adult you were already yeah. famous in mexico so do you have like who's your coach who's your accent coach <laughs> Nothing happened. And I slept in my pants. ¿Sí? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Dulce querida, ya tenía rato que no te veía. Sí, ya, ya, ya. Eh, ¿Sabes? Hay tantas cosas que te quiero preguntar, no sé dónde empezar, pero una te quisiera pedir tres deseos porque ya me dijeron que eres un genio. Y lo dijo el director. Me dijo, Eugenio es un genio. Ah, qué hermoso. No, pues, ¿qué te digo? Eh, eh, al, al contrario, yo creo que es un trabajo de equipo. Hicimos un trabajo hermoso en donde eh, se reunió el talento del director, de, de dos grandes escritores, que son Rob y Bob, que, que escribieron eh, Wedding Crashers, um, uh, We Are the Millers, um, How I Made Your Mother. Overboard. Son grandes escritores de comedia, un gran director, una gran producción, un gran casting. Creo que es una película, de verdad, me, es la que más me gusta de las que he hecho aquí en Estados Unidos. ¿En qué trabajaste, Eugenio, antes de ser famoso, antes de, pues, de ser conocido en la actuación? Hubo eh, una época, mi infancia, cuando nació mi hija, eh, yo, yo era, yo estaba, fui papá muy joven y cuando eh, fui papá estaba yo. Estudiando, ¿no? Y de repente, dada la situación, tuve que empezar a trabajar y no sabía yo hacer nada. Y lo primero que se me ocurrió es, pues, limpiar parabrisas. Entonces, ya ves que en México, en cada esquina puedes limpiar parabrisas. Empecé de limpiar parabrisas, pero era tan malo me acaban regañando siempre porque dejaba los parabrisas muy sucios. Entonces, estuve un par de días y luego ya me pasé a hacerme mesero. ¿Cuáles son los tres proyectos más importantes en tu vida que, que han marcado tu carrera? A uh, Latino Logs en Broadway. Mm. Eh, por, ¿Por, qué, supuesto, eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Explícame. Porque fue el primer trabajo que hice en Estados Unidos y haber llegado a Broadway cuando mm. ni siquiera, fíjate bien Dulce, ni siquiera sabía bien lo que yo estaba diciendo. Había muchas cosas que yo no entendía y que me daba pena preguntar, que no ven en el diccionario. Si no era una cuestión de contexto y cultural, pero me daba pena preguntar. Yo nada más repetía lo que me habían dicho. Y, y estar en Broadway eh, para mí era como algo. No, no podía yo creer que hubiera brincado de no saber hablar inglés casi casi a de repente estar en un escenario en Broadway. Y fueron unos meses increíbles de mi vida el ver mi, mi uh -huh. foto en la cartelera en Broadway. Eh, y luego, bueno, no se aceptan devoluciones que me cambió la vida. Y me cambió el, la carrera. Y CODA. CODA que se coronó con un Oscar. Para mí son mis tres proyectos favoritos. ¿En qué te recordó Carmen Salinas a tu mamá? Ay, ah, en todo, mi querida Dulce. Fíjate que era una mujer muy entrañable. me, me eh, Conviví con ella esos dos meses que estuvimos filmando. Y se preocupaba por mí eh, como si fuera mi mamá. Eh, y me recordaba mucho a mi mamá. Fueron muy amigas, de hecho, y me platicaba anécdotas de mi mamá. Eh, así es que para mí fue como una segunda madre en el set. ¿Conociste a H. Espirito en persona, a Roberto Gómez Bolaños? Te lo pregunto porque es que ese comercial, me cada vez que lo veo, me, me llena el corazón. O sea, platícame de, esta, de esas experiencias que tuviste con él, lo último que te dijo. Platícame. Tuve muy pocas oportunidades de convivir con él, no tuve muchas. Pero las pocas que tuve me cambiaron la vida. Y Yo hice una telenovela que se llamó No tengo madre, que fue una cosa creativamente, es lo más lindo que he hecho en mi carrera, pero no lo entendieron en, en, en su momento y la sacaron del aire. Y me deprimí cuando pasó eso. Y el único que se me acercó y me mandó una carta hermosa que hasta la fecha la tengo enmarcada fue Chespirito. Entonces ese era el tipo de gente que era don Roberto. Era una persona muy cálida, muy lindo, muy tierno, pero no tuve tantas oportunidades y nunca pude trabajar con él en, en, en un escenario. Eso hubiera sido impresionante porque Uf. de verdad los dos han sido pioneros eh, en la comedia blanca, como lo hizo él, pero tú también en Hollywood para los latinos, Eugenio. Sí, y me, me encantaría poder hacer, o, ojalá que ahora con tantas técnicas digitales que hay, uh -huh. podamos algún día coincidir en un escenario, don Roberto y yo la película me encanta ver cómo haces el acento de, de un trabajador latino mexicano aquí en Los Ángeles. La verdad es que lo hiciste increíble, muy bien. no sé, tienes amigos? It, it was very hard for me. Sometimes I was forgetting the accent. But you you nailed it perfectly. So this question you can even answer in English. Um I'm amazed of how you have improved your English. I mean it's so you know from, from you came as an adult you were already yeah. famous in mexico so do you have like who's your coach who's your accent coach well you, I, you, you're amazing too because uh, when i came to this country i was still struggling with the uh, with the forget the accent it was the it, I, the language right. i didn't know how to speak english properly i'm still learning but uh and then i started taking at the same time um uh, accent reduction uh, right. classes and uh, where, where they teach you a lot of secrets. And I was like, wow, amazing. Mm -hmm. I'll let you know later the, the name mm -hmm. of one of the coaches. Uh, he's amazing. And uh, but there are a lot of secrets to to try to get rid of the accent. I'm still, of course, dealing with it. But uh, I'm better than I was like uh, 10 years ago. Me encanta verte tan exitoso. I'm super happy for you and then I'll send you my wishes later because, you know, as uh, Richard Wong said, you're a genius. <laughs> Ay, hermosa. Mil gracias. Eres gracias por todo. Gracias, Dulce. Gracias por cambiarnos la vida y por, por cada oh. vez pues, este, motivarnos. Y a gracias de... a ti por siempre darme un espacio y para bueno, entrevistarme siempre. Gracias por tu tiempo. Bye.